Cena 3C, toma 2. Acción. El MOOC, la Tercera Edad de Oro de la Televisión, se organiza a partir de temas y de series, o sea que su espíritu es transversal. Más allá de analizar cada serie en particular, nos interesan las relaciones entre la televisión y otros discursos y medios, por ejemplo, televisión y literatura, televisión y cómic, televisión y videojuegos o televisión y transmedia. Algunos se preguntarán por qué decidimos hacer este MOOC sobre las nuevas series de televisión. Bueno, en realidad somos todos apasionados de las nuevas series de televisión y compartimos esta pasión con muchos amigos y colegas. El MOOC, en cierta forma, es casi una excusa para poder juntarnos todos y debatir y aprender juntos sobre estas nuevas estéticas, nuevas formas de hacer televisión. Vamos a hablar de alguna de las series más importantes de la televisión norteamericana de los últimos 15 años, desde Los Soprano hasta The New Room. Pero obviamente era imposible hablar de todas, de modo que hemos escogido algunas vinculadas con cuestiones o temas particularmente interesantes. Por ejemplo, la vida urbana la trataremos a través de Mad Men, la vida de frontera a través de Breaking Bad y el cuerpo y la muerte a través de Dexter o Six Feet Under. Para este MOOC hemos reunido a 20 expertos, críticos e investigadores en ficción televisiva norteamericana, desde Xavier Pérez hasta Alberto Naun García, pasando por Concepción Casajosa o Jordi Bayó, entre muchos otros. De hecho, no solo contamos con expertos españoles, sino también de América Latina y de la cultura anglosajona. Tal es el caso de Paul Levinson, el discípulo de Marshall McLuhan. Hola, yo soy Carlos Escolari. Yo soy Jorge Carrión. Yo soy profesor en el departamento de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Mi tema de investigación son las narrativas transmedia y la evolución de los medios. En el año 2011, con un grupo de amigos, publicamos un libro, lostología y en el 2013 publiqué Narrativas Transmedia. Yo soy profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y coordino el Máster en Creación Literaria de la misma universidad. Estoy en este MOOC porque en el año 2011 publiqué un libro titulado Tele Shakespeare, que habla justamente de series de televisión norteamericanas. el mooc tendrá ocho semanas de duración por tanto constará de ocho unidades cada unidad comienza con un diálogo entre nosotros dos sigue con dos entrevistas a expertos en que van a hablar de dos series de televisión se complementa con dos materiales que pueden ser capítulos de libro o artículos y después debatiremos aprovechando la plataforma del mooc las incidencias de cada serie y de cada temática. Y al final habrá una actividad de evaluación. El MOOC, la tercera edad de oro de la televisión, está organizado por la Universidad Pompeu Fabra y cuenta con una ayuda de la Generalitat de Cataluña. Va a ser un curso abierto, libre y gratuito que aspira a ser una experiencia de aprendizaje global. En este MOOC, el protagonista no es Walter White ni Tony Soprano, eres tú. A ver, Carlos, no te vayas, hombre, no te vayas. Dime dónde está la taza de Heisenberg que te dejé para el café. ¿Qué taza?